Hablemos un poquito de las acciones y las evaluaciones que tiene la banca pública respecto de lo que ocurrió en el curso del 2018 y cómo se proyecta el 2019. Y si hablamos de banca pública, específicamente el papel de la Corporación Financiera Nacional. Está ahora mismo visitando la mesa de trabajo de primera hora el economista David Segovia. Él es el gerente regional de la Corporación Financiera Nacional. Bienvenido, buenos días. ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por su tiempo. ¿Cómo les fue en 2018? Bueno, efectivamente, nosotros como Corporación Financiera Nacional, dentro de lo que significa una banca de desarrollo, logramos aprobar alrededor de 802 millones de dólares en el 2018. Esto de aquí corresponde a una cifra récord de los últimos 10 años. 802 millones en créditos concedidos. Sí, exactamente. ¿Era la proyección, era lo que se proyectaba o superó la expectativa? No, superamos totalmente. De hecho, superamos con un alrededor de 46% más en comparación al 2017. Con estos 802 millones de dólares logramos generar alrededor de 16 mil fuentes de empleo directas o indirectas a escala nacional. Esto de aquí lo que se relaciona con el tema de las aprobaciones, pero también en el marco de los desembolsos como tal, también logramos romper una cifra récord que está por alrededor de los 696 millones de dólares. Esto a escala nacional. ¿Qué es lo importante de estos, tanto de aprobaciones como desembolsos? Que nosotros, como dentro de la lógica de una banca de desarrollo, lo que queremos es constituirnos en la banca de desarrollo más grande y más fuerte del país. Y para esto de aquí lo estamos trabajando, no solamente en preocuparnos en romper cifras, sino también en ser una banca que trabaje en el marco de la transparencia, de la eficiencia y sobre todo del acompañamiento permanente al cliente y al ciudadano. ¿Qué tipo de proyectos son los que han logrado concretar la entrega y aprobación de los créditos? Bueno, sí, básicamente nuestras aprobaciones y desembolsos tienen un tema transversal a todos los sectores de la economía. Uh-huh. En la construcción, en la energía. ¿Montos desde cuánto hasta qué monto? Ya, nosotros aprobamos créditos que van desde los 50 mil dólares hasta los 25 millones de dólares por sujeto de crédito y hasta 50 millones de dólares a lo que se refiere un grupo económico, ¿sí? Uh-huh. Es muy importante mencionar que dentro de la lógica de lo que significa una banca de desarrollo, estamos tratando de diversificar nuestras líneas de crédito, ¿no? Por ejemplo, ahora también no solamente nos encargamos de financiar emprendimientos productivos, sino también emprendimientos relacionados con temas de servicios. Por ejemplo, si es que una persona quiere ponerse un restaurante, quiere ponerse un gimnasio, estamos ahora también estamos ya financiando este tipo de productos, ¿no? Que no se financiaban antes por parte de la Corporación Financiera. Claro, antes no. Antes, digamos, solamente nos dedicábamos netamente a temas productivos, sino ahora también canalizamos recursos para temas de servicios. Bueno, pero digamos que eso también puede estar asociado, este tema de servicios también puede estar asociado a actividades productivas, digo. Claro, sí, totalmente. Pero, por ejemplo, si es que usted, por ejemplo, iba y quería ponerse un gimnasio, no se financiaba, un restaurante no. Pero ahora sí lo hacemos, damos un asesoramiento permanente. ¿Ya no son banca de segundo piso como era catalogada Corporación Financiera Nacional? No, bueno, estamos, digamos, trabajando en ese tema. Digamos, ahorita nuestra prioridad es ser banca de primer piso. Pero lo estamos analizando, no lo estamos descartando, pero ahorita estamos bajo la lógica de banca de primer piso, ¿no? Y en ese marco, por ejemplo, me gustaría mencionar uno de nuestros proyectos emblemáticos que se refiere al tema del financiamiento de movilidad eléctrica. Esto de aquí es básicamente una iniciativa productiva que lo estamos consolidando en la ciudad de Guayaquil. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa, no? Nosotros, dentro de la lógica no solamente de concentrarnos en generar recuperación en el corto plazo de nuestros recursos, lo que queremos es generar beneficios de triple dividendo, ¿no? En lo económico, social y ambiental. En este marco estamos financiando, en el último trimestre se lanzó un producto acorde a las necesidades de las urbes modernas, ¿no? Al poner a disposición del servicio de transporte público un producto que se llama financiamiento de movilidad eléctrica, el cual permite la adquisición de buses eléctricos, ¿no?
A través de la adquisición de estos buses eléctricos generamos varios beneficios. En primer lugar, tema ambiental, para empezar. Claro, en primer lugar, netamente el tema ambiental, ¿no? Justamente tenemos un análisis, una investigación que hicimos, donde se menciona que la Agencia Internacional de Energía menciona que al sustituir un vehículo de combustión interna por un vehículo eléctrico se reduce 12,8 toneladas de CO2 al año. Entonces, solo por una unidad. Exactamente, solamente por una unidad. En Ecuador la energía eléctrica proviene en su mayoría de fuentes renovables, y en ese marco, ¿qué es lo que queremos? Justamente financiar productos, financiar iniciativas que por un lado tengan beneficio ambiental. ¿Qué es lo que también estamos logrando? Un ahorro en la caja fiscal, ¿no? En 15 años, la utilización de 20 buses eléctricos por 15 años implica un ahorro de 2,9 millones de galones de diésel subsidiados que no se van a consumir, lo que representa un ahorro de 8,27 millones de dólares. Entonces, ¿ese crédito para movilidad en Guayaquil, con qué institución se lo hizo? ¿Empresa pública o privada? A ver, lo estamos haciendo en coordinación con el municipio, porque recordemos que el tema de las tarifas es un tema que está regulado en este... la municipalidad, claro. Con la municipalidad. Entonces, ayer se subieron a tarifa. Claro, o sea, pero bueno, o sea, lo que podemos ver en términos de costo-beneficio, digamos, los beneficios son mayores en términos ambientales, en desde términos luego, de ahorro, al tema de la caja fiscal, y lo que estamos es aportando al cambio de la matriz energética, ¿no? Uh-huh. Esto de que es un tema, un producto innovador, el cual el principal beneficiado es justamente una compañía de transporte guayaquileña. Yeah. Sí, estamos dando un crédito de alrededor de 7,5 millones de dólares, como le mencionaba, para una cooperativa de transporte guayaquileña, el cual va a adquirir los primeros 20 buses eléctricos que entrarán en operación tentativamente para marzo de este año, ¿no? Entonces, es un producto que lo ponemos a disposición de todas aquellas personas, aquellos transportistas, personas, nos ponemos a las órdenes en caso de que quieran adquirir, necesiten información, nos ponemos a las órdenes aquí en la ciudad de Quito, estamos ubicados en las Naciones Unidas en Ñaquito, también pueden ingresar a nuestra página web www.cfn.fin.es y con gusto estaremos ansiosos de dar toda la información que corresponde. Oiga, pero lo que usted me deja loco, ¿eh? Porque históricamente Quito siempre había estado a la vanguardia del tema del transporte. Pero está rezagado, o sea, no te olvides históricamente que Quito invirtió 40 millones de dólares para adquirir biarticulados a diésel y dejaste de lado todos los proyectos de movilidad que lo que hacían era dejar de utilizar combustible fósil para, como en el caso del trole, utilizar la electricidad. Claro, acuérdate que cuando en diciembre del 95 comenzó a funcionar el sistema trolebús, ese era el concepto y hacia allá iba Quito, tratar de, a ver, pionera en los corredores longitudinales, pero también pionera en este sistema de transporte eléctrico. Creo que Quito se ha rezagado y a mí se me llama la atención. Qué bueno por Guayaquil que se hablen de estas iniciativas. Me escribe una pregunta un oyente, José Sosa, le trasladamos a nuestro invitado, el economista Segovia. ¿Por qué solo dan créditos de 50 mil dólares para arriba, pero no ayudan con créditos para pequeños emprendimientos que con 20 mil o 30 mil dólares ayudaría a la gente de pocos recursos? Entiendo que sí entregan ese tipo de productos. A ver, lógicamente, a lo que se refiere al conjunto de la banca pública a escala nacional, digamos, nuestra competencia es otorgar esos montos, ¿no? Sin embargo, recordemos que existen otro conjunto de instituciones, como por ejemplo el Banco del Pacífico, que a través de sus productos también puede financiar montos más pequeños. Sin embargo, eso no significa que al momento de que un ciudadano acuda a nuestras instalaciones, le digamos, ¿sabe qué? Su proyecto no aplica en la CFN y hasta luego. No, bajo ningún concepto. Nosotros lo que hacemos, tenemos la lógica en primer lugar de atención al cliente. Si nosotros, el hecho de que seamos una banca pública, con mayor razón significa que nos debemos a un cliente, que nos debemos a la ciudadanía, y al momento de que acudan nuestras instalaciones, a lo mejor una persona preguntando por un monto que no nos compete, nosotros lo que hacemos es direccionarlo a otras instituciones públicas, generamos contactos con aquellas personas que pueden dar el asesoramiento pertinente en función del monto que está solicitando el cliente. Nosotros, lo que yo quiero hacer mención es que
dentro de esta lógica de banca de desarrollo que queremos consolidarnos a escala nacional, para nosotros es muy importante la atención al cliente. Sí, una atención al cliente que tiene que estar en el marco, en primer lugar, de la transparencia. Es muy importante mencionar a toda la ciudadanía que todos los trámites que hacen en la CFN, desde que ingresan a la planta baja hasta el onceavo piso, no valen absolutamente ni un centavo. Absolutamente ni un centavo, porque tenemos que mencionarlo siempre. Para nosotros es muy importante, en el marco de lo que significa este gobierno de todos, combatir a la corrupción. Ustedes hablan solo de trámites, pero digamos, ¿hacen algún tipo de acompañamiento o de asesoría para quienes llegan con alguna propuesta de inversión? Sí, esa es muy buena pregunta. Nosotros justamente en el año 2018, dentro de lo que significa servicios no financieros, atendimos alrededor de 21,000 personas. Esto de aquí con el tema de asesoramiento para trabajar en lo que se refiere a modelos de negocios, a trabajar en lo que se refiere a análisis financiero, y en ese marco también nos ponemos a las órdenes. Usted al principio de la entrevista mencionaba lo importante que se refiere al trabajo en territorio. Usted me ve en este momento internado, pero por nosotros no hay ningún problema. Claro, totalmente, totalmente. Cuando la ciudadanía, el cliente lo requiera, en cualquier parte del país, nosotros vamos con nuestros asesores para darles capacitación a lo que se refiere a servicios no financieros, que como lo mencionaba, en el 2018 dimos una capacitación de alrededor de 21,000 personas. Entonces, dentro de esta lógica de lo que significa banca de desarrollo, trabajamos en temas de transparencia, en temas de eficiencia, rapidez, agilidad. ¿Qué es lo que quiere un ciudadano? Ir a una banca de desarrollo y tener su crédito lo más pronto posible. Claro. Para, en función de eso, que represente un cambio de vida y sobre todo un desarrollo social. ¿Y cuáles son los requisitos con los que tiene que llegar una persona que tenga, digamos, ya un proyecto, un emprendimiento, sí, para poder acceder al crédito? Bueno, los requisitos varían dependiendo si es una persona natural o una persona jurídica. En este marco, los requisitos están en función dentro de lo que técnica y legalmente corresponde para ser sujeta de crédito. Los requisitos son diversos. Como les decía, pueden ingresar a nuestra página web o pueden ir de manera personal. Lo importante es que el cliente, el ciudadano que me está escuchando en este momento, no vea a la CFN como una banca de desarrollo lejana, en el cual a lo mejor en su momento, hace algunos años, acudían y no recibían una atención prioritaria en lo que se refiere en atención al cliente. En estos momentos nosotros, en primer lugar, trabajamos en temas de transparencia, y eso era lo que les iba a comentar. En temas de eficiencia y rapidez, estamos con un nuevo proceso. Usted, por ejemplo, en el momento que vaya a la CFN con toda la documentación completa, ingresa, usted recibe en un plazo máximo de 15 días una respuesta formal si fue aprobada en otro caso, negado su solicitud de crédito. ¿Y los niveles de morosidad cómo están con esto? Miren, ese es otro indicador positivo. Nosotros en el 2018 cerramos con un indicador de morosidad de alrededor del 9%, el cual ha sido uno de los indicadores más bajos en los últimos años también. Solamente aquí en lo que se refiere en la regional de aquí de Quito, uh-huh, cerramos con alrededor del 13%, el cual representa de los dos últimos años un indicador de morosidad más bajo. En este marco sí me gustaría, digamos, puntualizar que nosotros como CFN no somos una entidad inquisidora. No es que nuestro objetivo es generar el tema de coactivas, no, bajo ningún concepto. Nosotros lo que siempre queremos es ayudar al cliente, ayudar a la ciudadanía. Cuando vemos que a lo mejor alguna operación va a generar algún tipo de incumplimiento con la CFN, nosotros lo contactamos, le damos alternativas de refinanciamiento, de reestructuración, con ese objetivo de ayudar y ser lo que nosotros queremos proyectarnos, una banca de desarrollo. Correcto. Un par de preguntas puntuales que nos envían los oyentes en la parte final de este diálogo con nuestro invitado. Luis Fernando Córdoba nos dice, una pregunta, ¿para empresas de transporte turístico es viable un crédito con la Corporación Financiera Nacional? Claro, totalmente, dentro de nuestras prioridades, incluso con romper esa lógica primario extractivista, generar créditos para fomentar el turismo, estamos totalmente abiertos. Correcto. Le invito al ciudadano que se acerque a nuestras instalaciones, incluso
cuando esté abajo, por mí no hay ningún problema de acercarme personalmente en el momento que esté en planta baja y darle el asesoramiento pertinente. Correcto. Daniel Valareso nos dice si todavía, o nos pregunta si todavía tienen beneficios especiales para la provincia de Manabí. Claro, claro que sí. Tenemos un producto que se llama Apoyo Total. ¿Y cuál es lo bonito de este producto? Este producto se lo aplica en las provincias de Manabí, Esmeraldas, Sucumbíos y Carchi, ¿no? Las dos primeras relacionadas con el tema de que fueron afectadas por el tema del terremoto y las otras, exactamente, por temas de frontera. ¿Y qué es lo bonito de este producto? Que se da entre 2 o 3 años de gracia total, es decir, en 2 o 3 años el cliente no paga ni intereses ni capital, absolutamente ni un centavo. Y bueno, y aparte de otros beneficios, ¿no?, que se le otorga, ¿no? Entonces sí, efectivamente tenemos una sucursal en Esmeralda, sucursal en Manta, donde nuestros clientes pueden acercarse para recibir el asesoramiento. Pero se mantienen estos beneficios, ¿sí?, preferentes porque son las zonas donde ocurrió el terremoto de 2016. Totalmente. Se mantiene, sí, eso. Se mantienen totalmente. Correcto. ¿Cuántos años de gracia? De 2 a 3 años. Ah. De gracia total, que no pagan ni un centavo de interés ni de capital. Correcto. En el mismo contexto, tanto Héctor Velasco cuanto Fabián Tapia formulan una pregunta. El gobierno ha comunicado que ha financiado iniciativas por 6,000 millones de dólares, siendo la CFN una de las pocas instituciones para este fin. Nos pide que aclaremos cuáles son las cifras de la Corporación Financiera Nacional. No sé si podría repetirnos las cifras de cuánto ha colocado la CFN. Claro, cómo no. En el 2018, la CFN aprobó 802 millones de dólares, lo cual representa un 46% más en comparación al 2017. Y en relación a los desembolsos, desembolsamos 696 millones de dólares, generando fuentes de empleo por alrededor de 16 mil fuentes de empleo directas e indirectas. No somos la panacea, no somos la cura, pero estamos trabajando para consolidarnos como una banca de desarrollo a escala nacional. Claro que sí. Bueno, era importante conocer un poquito detalles de cómo ha trabajado la Corporación Financiera Nacional y claro, este diálogo periodístico ha generado interés de muchos de los oyentes. Por cierto, y con esto cierro, Winnie Flores nos dice, gracias por este dato, me parece muy interesante. Dice Winnie, he visto buses eléctricos de transporte de pasajeros en Quito. Pertenecen a la cooperativa Águila Dorada. Me parece que esta cooperativa es la pionera en la capital y son articulados que prestan servicio en el corredor central norte. Mira tú, interesante eso de los buses eléctricos que a propósito nos está comentando nuestro oyente. Economista, gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes, siempre a las órdenes. Hemos dialogado en esta mañana con el señor gerente regional de la Corporación Financiera Nacional, el economista David Segovia, hablando sobre las cifras de la CFN el año anterior y cómo se proyecta para este año. Gracias a nuestro invitado. 7 de la mañana, 55 minutos.